La Z101 presenta Migraceta, migración desde la A hasta la Z. Todo lo que necesitas saber sobre migración americana en un solo lugar. Conducido por el Dr. Roque Leonel Rodríguez, Betsy Elizabeth Rodríguez y Ángel Ibáez. Muy buenos días, amables radioyentes de República Dominicana y allende los mares. Bienvenidos a Migraceta con su amigo Roque Leonel Rodríguez, su abogado de migración favorito de la bolita del mundo. Aquí estamos, como cada sábado, para ayudarlos y orientarlos en materia de migración americana, primordialmente, y hasta cierto punto también canadiense. Es un placer compartir con ustedes informaciones importantes que le ayuden a emigrar legal y ordenadamente. Este programa también se ve en vivo en este momento a través de las redes sociales, especialmente en YouTube, en ZTV. Lo pueden ver ahora mismo en live stream y espero que lo disfruten. Tenemos muchas informaciones importantes, recapitulaciones acerca de temas de actualidad de la migración. Se esperan ya para el mes de febrero algunas modificaciones de leyes, están atrasadas por razones del problema que hay ahora mismo del presupuesto. De eso vamos a hablar en un instante. Si desean saber las coordenadas para comunicarse con nosotros, pueden hacerlos. Pueden hacerlo llamando por celular al asterisco 101 desde la zona metropolitana de Santo Domingo, 809-732-0101. Desde el interior, pueden llamarnos sin cargos al 809-200-0101. Desde la Estados Unidos de América, 855-271-0101. Los amigos que nos escriben en el chat de YouTube, Angeline no va a estar aquí hoy. Así que yo le voy a pedir a los jefes que nos pongan una pantallita de este lado aquí de la cabina, que tenga el chat de YouTube, que también nosotros, eso es una cosa sencilla, que es que podamos ver las preguntas también en vivo. No es ahora, Francis. Es para el futuro. Una pantallita, porque así podemos ver las preguntas en el chat. Que Angeli tiene que ver todas las redes sociales y también buscar en el chat de YouTube, es mucho. Y queremos que todo el mundo pueda hacer sus preguntas y compartir con nosotros. Esta semana hay un tema muy interesante en Estados Unidos de América. Resulta que son 22 días con el cierre del gobierno parcial, producto de que en Estados Unidos de América, al igual que en otros países desarrollados, donde existe un presupuesto y en base a ese presupuesto es que se desarrolla todo el gobierno, el presupuesto del año pasado terminó. Y el de este año no ha sido aprobado porque no se han puesto de acuerdo a unos niños chiquitos vestidos de viejos y tienen cerrado el gobierno por una intransigencia que muchas personas no entienden. Estados Unidos de América tiene una frontera con el Estados Unidos mexicanos de 1954 millas. Esa es la línea divisoria de la frontera Estados Unidos-Mexicanos, Estados Unidos de América. Actualmente, por si ustedes no lo sabían, existe una ley desde el año 2006 que fue creada durante el gobierno del presidente Bush para que se construyera una muralla a través de toda la parte que se puede construir muralla en terreno en la frontera entre los dos Estados Unidos. Esta ley pues se ha ido aplicando todos los años desde el 2006 durante el presidente Bush
y durante el presidente Obama. De ellos se han construido aproximadamente unas 650 millas, de las 1954 millas, están construidas actualmente. Están divididas de tres formas, lo que le llaman construcción primaria, que son barreras naturales que se han creado para los que cruzan a pie. Estas barreras son obstáculos que a la persona se le dificulta entrar al territorio, pero puede entrar como quiera. De hecho, el 95% de las personas que entran ilegal a Estados Unidos de América lo hacen a pie, por esas fronteras primarias, por esas barreras primarias. Entonces, existen unas barreras secundarias que están hechas para todos los caminos que conducen, caminos ya construidos, que conducen entre un país y el otro, están bloqueados. Esto se hizo para bloquear lo que se llama el tráfico humano y el tráfico de drogas primordialmente. Y pues ha sido efectivo. Y entonces, existe una tercera construcción que es realmente la muralla en sí. Solamente son 36 millas que hay construidas de muralla o pared, que actualmente es en forma de hierro una parte y otra de construcción de cemento que ha sido reemplazada sistemáticamente por la de acero, que es más duradera. El presidente Trump tiene la intención de construir 1,000 millas que sean de acero y reemplazar las construcciones primarias, que son bloqueos, y las construcciones secundarias, que es de los caminos que conducen entre países, entre los dos países. El Congreso siempre ha aprobado, como es un presupuesto que se va aumentando todos los años, siempre lo han hecho, excepto este año, por una intransigencia entre tres viejos, que una cuestión de esa de campo, que se juntan y dicen, yo voy a construir mi muralla por encima de tu cabeza. Y el otro dice, tú no la vas a construir por encima de mi cabeza. Mientras tanto, los ciudadanos americanos tienen primos, hermanos, tíos, abuelos, compadres, etcétera, que ayer, viernes, no cobraron un cheque por culpa de la intransigencia de esas personas. Y esa es una de las injusticias más grandes que se puede hacer cuando se sabe que la única razón por la cual ellos no cobraron es por una intransigencia entre tres personas. Cuando todos los años se contribuye con fondos para la construcción de esa muralla, porque hay una ley que lo dice desde el año 2006. De hecho, en el 1996, Clinton hizo como 14 millas de esa muralla también, el presidente Clinton. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es que todas las personas que me están escuchando, que son ciudadanos americanos, ustedes tienen el derecho de llamar a sus congresistas y a sus senadores. Es muy fácil averiguar el teléfono, muy fácil. Usted entra a Google ahora mismo y dice, ¿cuál es el teléfono en Washington del senador Bob Menéndez? Es un ejemplo. O de Chuck Schumer, o del congresista Adriano Espaillat. Estoy diciendo nombres así que me salen rápido, pero no importa el estado donde usted vote, usted llama a ese teléfono y deja una grabación que dice que usted es un ciudadano que vota y que quiere que paren ese lío que tienen esos tres señores mayores y que aprueben un presupuesto o que abran el gobierno y que le paguen a los empleados federales. Que hay muchísimas madres solteras que viven de cheque en cheque. Los empleados federales no son ricos. A ellos les pagan bien, pero son personas normales y corrientes que tienen familia, madres solteras, de todo, muchachos en universidades. Y es un sacrificio que ellos hacen porque deciden trabajar para el gobierno. Pero no pueden ser castigados por culpa de unos políticos abusadores que lo único que hacen es tener un chisme de orgullo y que no les resuelven
al pueblo como tienen que resolverle, sabiendo que hay una ley que dice que tienen que hacerlo. Entonces, llamen a sus congresistas, a sus senadores, y díganle que abran el gobierno, porque también eso nos perjudica a todos. Por ejemplo, usted ahora mismo su caso se le va a atrasar porque no hay un oficial de migración que lo adjudique. Ese oficial no está cobrando, no tiene ánimo. Hay muchísimos empleados federales que simplemente están llamando diciendo que están enfermos, que es un derecho que le toca. Entonces, así no puede ser. Llame ahora mismo, usted puede, búsquelo en Google, ahora mismo no, cuando se acabe mi programa, para que no se lo pierda. Pero llame a su congresista y quéjese que no es justo que los empleados federales estén sin cobrar. Y porque ya viene la semana que viene y eso parece que no, que va para largo porque no se ponen de acuerdo. Por algo que es una ley, que es obligatorio todos los años aumentar un presupuesto. Y de un muro que no existe desde ahora. Existe desde el 1996, cuando Clinton construyó las primeras 14 millas. Así que si lo hacen, pues haréis justicia. Eso es lo primero que quería decirles en el día de hoy, en nombre de todos los empleados federales que injustamente pues están siendo castigados en el día de hoy. Francis, cuando vamos cuando regresemos, vamos a hablarles de muchísimos temas interesantes que le tenemos en el día de hoy. Les voy a pedir permiso por unos segundos. Bien, continuamos con su programa de migración favorito de la bolita del mundo. Atención a las personas que están esperando una cita para una residencia en el consulado americano. Debo informarles lo siguiente. Si a usted me llama ahora mismo y me dice, mi mamá es ciudadana americana, yo soy soltero y ella me pidió en el año pasado, en el 2018. Bueno, pues ahora le están enviando cita para entregarle su residencia a las personas que fueron pedidos, igual que usted, pero en septiembre del 2011. En el septiembre del 2011. Ya eso le dice qué tiempo le falta para que le llegue la cita suya. Si usted me llama y me dice que mi esposo me pidió en el año 2018 y es residente, que qué tiempo me falta, yo le digo que ahora le están enviando citas para entregarle la residencia a los esposos pedidos antes de diciembre del año 2016. Año 2016, el mes de diciembre. Si usted me dice que usted es soltero y que su mamá es residente y que ella lo pidió el año pasado, en el 2018, yo le debo decir que le están enviando citas a los pedidos antes de mayo del 2012. Mayo 2012, 1-2. Eso quiere, le dice ya qué tiempo le falta. Si a usted lo está pidiendo su mamá y usted es casado, eso quiere decir que su mamá es ciudadana americana y que su caso le falta mucho. ¿Por qué? Porque si a usted lo pidieron en el 2018, actualmente le están enviando citas para entregarle residencia a los pedidos antes de agosto del 2006. Agosto 2006. Y si usted me dice que usted tiene un hermano en Estados Unidos que es ciudadano americano y lo pidió en 2018, yo le tengo para su información que actualmente le están enviando cita para entregarle una residencia a los hermanos pedidos antes de junio del año 2005. Junio del 2005. Ese es el estado del tiempo actual. Y pues esa es su situación de espera para Estados Unidos de América. Para los amigos que todavía están aquí, hay mucha gente que todavía está aquí, que vinieron de vacaciones de Navidad y no se han ido, andan por ahí rodando. Muchas gracias a los que han ido a visitarme ahí a la oficina. Muchos de ellos ha sido por la siguiente razón. Se les perdió la tarjeta de residencia estando aquí de parranda. Entonces, necesitan un permiso, lo que se conoce comúnmente como una carta de ruta, para regresar.
desafortunadamente, esa pérdida de esa tarjeta solamente en formulario le va a costar $575. Tiene que llenar una solicitud de permiso, de carta de ruta para poder entrar. Va a ser el proceso en línea, va a ir al consulado para que le entreguen las tres cartas. Esas cartas va a ser una para la aerolínea, otra para CBP, para aduanas de Estados Unidos, y la otra para usted. Y con eso usted va a entrar a Estados Unidos de América. Cuando llegue va a tener que entrar a la página de USCIS para solicitar un reemplazo de su tarjeta de residencia por pérdida. Esa es su situación. Por otro lado, quiero informarles a todas las personas que tienen, que necesiten un perdón o waiver, como se llama. Esta es una nota que me pusieron aquí de la oficina, que muchos de ustedes quieren saber si pueden solicitar un perdón o waiver. Ya les he explicado antes que un perdón no es un perdón como perdona mis pecados, sino que es una... Las personas que cometen un delito o una falta que viola las leyes de inmigración americana, automáticamente se les presenta un impedimento de entrada a Estados Unidos de América por esa violación de ley. Entonces, cuando la persona solicita un perdón, como le llaman, lo que solicita realmente es que se le levante el impedimento de entrada. Lo puede hacer una persona extranjera que necesite una visa, pero tenga ese obstáculo de haber cometido una falta o delito. Y lo puede hacer también una persona que va a emigrar con residencia. La mayoría de los delitos comunes, los delitos más comunes que yo trabajo en la oficina, por ejemplo, son por robo, una persona que ha cometido un robo en el pasado, prostitución, así es, fraudes de todo tipo. Eso incluye pasaporte machete, matrimonios falsos, documentos falsos de cualquier tipo, viaje ilegal, que es muy común, por ejemplo, las personas que en el pasado se han ido en yola, problemas de vecinos, es decir, riñas o pleitos. Los pleitos, algunos pueden haber tenido heridas, pero no puede haber asesinato. Y algunos cargos infundados de consumo de droga, por ejemplo, una persona que la agarraron con un tabaco, oliendo algo, no sabe si era un perfume o qué era lo que estaba oliendo. Entonces, cosas así. Entonces, pues, eso, todo eso se puede trabajar. Con mucho gusto nosotros le podemos ayudar, porque muchas personas se preocupan, creen que ya de por vida no pueden entrar a Estados Unidos de América. De hecho, hay personas que de por vida realmente no pueden entrar a Estados Unidos de América. Ahí están los que se han hecho pasar por ciudadanos americanos. Por ejemplo, si usted le pide un pasaporte americano a alguien y se monta en un avión y coge para allá y lo descubren, y bueno, ya usted de por vida no va a poder entrar a Estados Unidos de América. Si usted es residente, le gusta mucho la política y lo descubren votando en unas elecciones donde pueden votar solamente los ciudadanos, lamentablemente pierde el derecho de entrar de por vida. También una persona que haya cometido asesinato o tráfico de drogas está impedido de por vida para entrar a Estados Unidos de América. El que ha sido condenado por lavado de activos o se sospecha que ha lavado dinero, el que ha cometido actos de corrupción de gobierno, tiene impedimento de por vida. Bien, más o menos los pone manos a menores y también a mayores tienen impedimento de por vida, los molestadores de niños y ese tipo de cosas. Pues esos son los casos que definitivamente las personas no deben ni siquiera intentar
solicitar un waiver o perdón. Yo les tengo otros temas de mucho interés, pero Angeli está malita de la garganta y me dejó solito, como dice la canción. Entonces yo voy a compartir el programa con ustedes. Así que les voy a dar la oportunidad de que hablemos ahora. Vamos a empezar con lo que llama un celular, que son los más nerviosos, como esta persona que está aquí ahora. Y, pero le voy a pedir, por favor, que bajen el volumen de su radio y me escuchen por su auricular, por su teléfono, para que podamos tener una conversación más amplia. Buen día. Buen día. Buen día, hermano. Adelante, amigo. Una preguntita. En el 90, yo me casé, sí, matrimonio falso. Ajá. Y me la negaron. Okay. ¿Cuál es el proceso para yo solicitar como visa de paseo? Mira, tú puedes simplemente, porque la visa, el perdón para visa de paseo se solicita el mismo día de la entrevista de visa de paseo. Tú solicitas tu visa de paseo normal y en la entrevista es cuando tú vas a discutir con el cónsul ese tema y le vas a solicitar un perdón. Pero debo advertirte que si se determinó que tú cometiste un fraude intencional, es decir, que no fue sospecha legítima de que el matrimonio no era real, sino de que ustedes firmaron con los Yankees un documento que decía yo cometí un fraude, es verdad, ahí no tienes mucho chance. Pero si es por sospecha de que tú cometiste un fraude, no hay ningún problema. Puedes intentar solicitar la visa y solicitar el perdón. Vamos a darle un chancecito a otra persona por aquí. Buen día. Buenos días. Hola, doctor. Hola. Yo estaba con un venezolano hace 2 años. Y yo vine para los... Yo lo voy a solicitar. Él no tiene los documentos de... Cuando le toque las... ir para Venezuela o ir a la entrevista en República. ¿Tú eres ciudadana? ¿Tú eres ciudadana? Me imagino que sí. Ok, bueno. La pregunta estaba un poco corta, pero la entendí. Los ciudadanos venezolanos tienen una situación irregular por la situación que viven en su país y se les permite solicitar servicios para emigrar y para de visas de no inmigrante en los que le llaman third countries o en un tercer país. O sea que posiblemente él pueda solicitar el día que le toque entrevista, pueda hacerlo aquí en República Dominicana, aunque él no esté viviendo en el país legalmente. Eso se va a poder hacer. Buen día. Sí, buenos días, doctor. A su orden. Es Ramón González de aquí de Lomina. Ok. La pregunta mía va basada a una comadre mía que ella tenía había solicitado visa, o mejor dicho, la mamá de ella le había hecho la petición. Ajá. Ella es ciudadana, la mamá. Sí. Entonces, ya ella, después que tuvo la cita, llegó allá a donde el cónsul. Ajá. Y ahí le dijeron como que ella tenía que solicitar un perdón, porque ella ya la habían deportado, pero no estuvo presa ni una vez. Okay. Y entonces ella le dijeron que tiene que llevar un perdón, pero le dejaron el pasaporte. Es decir, ¿qué pasó ahí en eso? ¿Y ella no ha procesado su perdón? No, porque fue ayer recientemente, porque estaban pidiendo una orientación. Okay. Para ver si, porque la cita la dejaron abierta. Ella necesita llevar ese documento que le entregaron a un abogado para que le ayude a trabajar su perdón. El proceso va a durar aproximadamente 1 año y 2 meses. Buen día. Hola. ¿Aló? Sí, te escucho. Doctor. Dígame. ¿Aló? Te escucho, amigo. Sí, quería preguntarle. Yo fui acusado de conspiración de narcotráfico. Okay. Cumplí 5 años y tengo ya 20 que estoy en el país. Ok, ¿y que tú quieres saber si tienes algún chance de sí. En principio yo te digo que no, pero no necesariamente, porque yo no estoy mirando las bases
por las cuales tú fuiste condenado ni en qué circunstancias, pero si la sentencia que tú tienes en alguna parte describe que tú estabas involucrado en el tráfico ilícito de drogas, no tienes chance de volver a Estados Unidos de América. Ninguno. Buen día. Buen día, doctor. A su orden. Doctor, déjame bajar esto. Ok, gracias. Una preguntita. Mi esposa está en los Estados Unidos, ella es residente. Uh-huh. Ella me solicitó. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una niña de 9 años que yo no hubiese podido declararla por problemas con su madre. Ok. En este año la declaré. Y yo quiero saber, o sea, el proceso que debo de tener, o sea, para podérmela llevar. Ok, va a llegar un momento en que te comunicarán que ya puedes iniciar el proceso final de la residencia, que es como le llaman el preaviso, y ahí tú vas a incluir la niña. No vas a tener ningún problema para incluirla. Buen día. Hola. Sí, buenas. Buenas. Sí, Migraceta. A su orden, amigo. Sí, yo quería saber cuál es el procedimiento. A mí me otorgaron una visa para una actividad de una entidad del estado de Nueva York, pero fue de 6 meses y una entrada. Ajá. ¿Cuál es el proceso para yo conseguir visa de paseo? ¿Hace qué tiempo tú fuiste? Hace 2 años. Oh, pero tú puedes, si tú tienes buena solvencia y usaste la visa bien, puedes solicitar ya una visa de turista sin ningún problema. Otra llamadita por aquí, buen día. Buena, ¿cómo está, doctor? Buen día. Excelente, amigo. ¿Y tú? Aquí. Mire, doctor, yo estoy pedido por mi hermana. Uh-huh. En ese proceso. Sí. Pero existe la posibilidad de que yo pueda conseguir una visa H1 de trabajo por 2 años. Perfecto. Yo no quiero separarme de mi familia. Eso, después que yo esté allá y empiece a pagar impuestos, esas cosas, yo puedo ir al departamento de la USAID y decirle que pudieran adelantar mi caso o algo así. Quisiera escuchar su historia. ¿Adelantar el caso de tu hermana? Sí. No, eso no es posible. ¿No es posible? No. Okay. A propósito, tú te puedes llevar la familia con ese tipo de visa sin ningún problema. Me gustaría aprovechar para dedicarle un minuto de silencio a la gente de mi segundo pueblo. Mi segundo pueblo favorito es Santiago. Entonces yo quería dedicarle un minuto de silencio a todos los aguiluchos, a todos los gigantes de San Francisco, y a pedirle también un minuto de silencio para los tigres del Licey, y pedirle que se unan a nosotros. Lo que tenemos, ¿cuántos años es, Dios mío? Yo, lo único que yo sé es que yo era pequeño y fui al play, y el jugador más importante de ese juego fue se llamaba Gary Hart. Y fue la única vez que yo vi que mi equipo ganó. Y más nunca hemos visto a Linda. Así que toda esa gente que yo quiero tanto del Cibao y los liceístas, que nos den el apoyo ahora a nosotros. Y yo les prometo que les voy a brindar uno de los platos favoritos macorizanos míos, a todos. Los voy a invitar a todos a que vayamos a Miramar a comer yaniqueque con cocido. Regresamos en breve, con permiso. Continuamos con su programa de migración favorito de la bolita del mundo. Amigos, les tengo una noticia muy importante. Si algunos de ustedes tienen dificultad para trabajar o emigrar a Estados Unidos de América, porque el proceso es complejo, por ejemplo, las visas de trabajo H2B, que son para los trabajos temporales, son 66 mil al año, y es muy traumático el proceso para conseguir un permiso de visa H2B. La visa H1B, que es para los profesionales, cuando el número llega pasa de 65 mil solicitudes, hacen una lotería, otro lío. Entonces, aplican 190 mil personas. Eso no debería ser tan complicado si usted piensa que más para arriba, en Norteamérica, también existe un país que se llama Canadá, donde en aproximadamente un periodo de 2 meses, si usted califica, puede conseguir un permiso de trabajo. Y si usted es una estrella
en un año puede hacer su propia residencia sin que nadie lo pida. Entonces, especialmente las personas que tienen doble título universitario y hablan perfectamente inglés o francés. Cualquiera de esos dos idiomas le abre las puertas para que usted mismo se pida y haga su propia residencia en Canadá. Eso está en la página de migración, si usted no me cree. Usted entra a la página de migración de Canadá y busca un programa que se llama Fast Entry, entrada rápida. Y ahí lo va a ver. Nosotros aquí en nuestra oficina de República Dominicana representamos a una oficina de abogados muy prestigiosa de Canadá y estamos ayudando a todos los dominicanos, especialmente los jóvenes que hacen maestrías en el exterior y no encuentran trabajo aquí. Si son bilingües, inglés o francés, y si saben los dos idiomas, todavía más rápido califican. Solamente deben comunicarse con nosotros. Nosotros no les conseguimos el trabajo, pero le hacemos el trámite migratorio. Y hay personas, los que son francófonos, como se llaman, que si son técnicos o profesionales, en la provincia de Quebec los están esperando por horas, no tienen tantos requisitos como tienen los que van a hacer residencia, si usted lo que va a solicitar es un permiso de trabajo. Y hay ofertas de trabajos disponibles. Por ejemplo, hay una base de datos que tiene 57,000 ofertas de trabajo disponibles. Los trabajos más comunes que ahora mismo están solicitando por hora son soldadores, contadores, choferes, electricistas, ingenieros de todas las variedades, cuidapersonas, cocineros, enfermeras, asistentes administrativos y operadores de máquinas. Los profesionales más cotizados son los que saben tecnología de la información, los ITs. Cualquier desarrollador de software y todo lo que tiene que ver con tecnología es bienvenido a Canadá. Así que yo les aprovechen esa oportunidad, que es una alternativa para los que no pueden ir a Estados Unidos de América. Y mucho más fácil. Se las recomiendo. Pueden comunicarse en nuestra oficina y podemos ayudar a muchos de ustedes. Ahora seguimos interactuando con el distinguido público, empezando con esta persona. Buen día. Buen día. A su orden, amiga. Sí. Nosotros tenemos una situación de emergencia en mi familia. Mi esposo viajó a Estados Unidos, a su hermano, ahora en Navidad. Ajá. Y tuvo un choque. Entonces, en el choque, un cuádruple choque, murió una persona. Él fue de los afectados porque le chocaron por atrás. Pero lo que queremos saber es cuál es su situación, si él puede venir para acá. En principio, él duró un día en el hospital. No le retuvieron papeles, o sea, estuvo como vigilado por la policía por un día, en lo que se investigaba. Ajá. Pero lo despacharon a su casa. Ahora mismo está en casa de su hermano con traumas. Pero quiere venir para acá porque él tenía que venir el sábado anterior. ¿Y en qué condiciones médicas está él? Con muchos traumas, golpes, herida en una mano, golpe en la cabeza. Queremos que él venga. Ah, caramba. Hemos consultado a abogados, pero todo el mundo habla de demanda y eso. Nosotros lo que queremos es que él venga para que esté en su casa tranquilo. Sí, pero lo que pasa es que él, en realidad él tiene derecho a una compensación si fue accidentado. Sí. ¿Qué tiempo él tiene allá? Él tiene ya para 20 días. Para 20 días. Mira, eso fue el 26 de diciembre. Estaba supuesto venir el sábado pasado. Lo que yo les voy a recomendar, que si él tiene la intención de hacer una demanda, que contrate un abogado y que regrese al país. Pero que no. Pero no él podría salir porque lo que dicen sus familiares. Ajá. Es que él no podría salir. ¿Por hasta qué? Tanto no salga el expediente de la policía. Porque el caso está en investigación en la policía. Todavía, sí, porque como fueron cuatro personas que chocaron y uno murió. Ok. Bueno, es lo que puede hacer. Mi sugerencia es que tan pronto se resuelva de que él no tiene culpabilidad directa, o sea, que no le vayan a presentar cargos por el accidente, que retenga abogados, regrese al país. Y él perfectamente puede manejar su caso
desde aquí con su abogado. Y, okay. Y no tiene que estar quedándose allá como mucha gente que cometen el error, que piensan que probablemente si tienen un accidente y van a recibir mucho dinero, se les importa quedarse el tiempo que sea. Exacto. Entonces, eso no es necesario. Él puede perfectamente regresar al país, mantener su buen récord de visa y viajar todas las veces que el abogado se lo exija sin tener ningún problema, ¿ok? Pero en este caso él tendría que esperar que salga el expediente de la policía. Sí, porque si él a lo mejor le presentan cargo, entonces lo van a acusar de fuga y eso le puede crear un problema, ¿ok? Suerte. Ok, gracias. Bien, espero que se mejore. Buen día. Buen día. Hello. Sí, buenas. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Excelente, amigo, gracias a Dios. ¿Y tú por allá, cómo estás? Todo bien, frísimo, si ya te sabes. ¿De dónde tú me estás llamando? No conozco esa área. De Massachusetts. Ah, ok, qué bien. Sí, ahí es muy frío. Mire, yo tengo una preguntita para usted. Uh-huh. Yo soy ciudadano americano. Yo pedí a mi papá, uh-huh. pero él ahora mismo está en una cama porque tiene problema en un pie, con diabetes. Ok. Y yo sé que toca un examen médico para eso. Sí. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? No, eso no es problema porque las personas se enferman. Eso es normal, aunque estén pedidos. Eso no le va a impedir a emigrar. Ok. ¿Tú tienes buen trabajo? Bueno. Sí. Ok. Recuérdate que lo importante aquí es que él no se convierta en carga pública. Y tú lo vas a demostrar a través de tu income tax y tu affidavit. Así que tranquilo, ah, bueno. ¿Ok? Muchísimas gracias. A tu orden. Ok, aquí vamos a ayudar más personas. Buen día. Buen día. Qué bueno que me estés. Aló. Sí, qué bueno que te comunicaste. Sí, una preguntita. Aló. Dígame, jefe. Sí, una. Mira, le quería preguntar. Yo quiero solicitar una visa de... Por ejemplo, hice un invernadero. ¿Quieres que me den una visa? ¿Tú tienes qué? ¿Un invernadero? O sea, que hice un invernadero y quiero solicitar visa para Nueva York. ¿Usted cree que me la den? Sí, eso es un negocio, igual que el de otra persona. No hay problema. ¿Aló? Sí, tú puedes solicitar tu visa, mi amigo. Yo tengo muchísimos... que es invernadero de tabaco, tú dices. De su tabaco es marihuana. Sí. De cannabis, no, que no puede sembrar allá. Alguien me está diciendo en cabina aquí que aunque tú tengas un invernadero aquí, que no te vayas para Estados Unidos a sembrar marihuana, para allá, no sé por qué lo dijo. Porque no te conoce, te abusador. Bueno, ¿cómo es? Ok, bueno. Ah, gracias, mi amigo. ¿Quién me habla? Sí, le hablamos aquí de Santiago, manualmente. Tengo una pregunta para usted. Dígame a ver. La primera es con relación a los taxes, no sé si estoy hablando de eso, pero no lo estoy comentando. Sí. ¿Cuáles son las novedades? Si son las que se implementaron el año pasado para hacer bien y ahora. Perdón. Y lo segundo es... ¿Qué fue lo que tú dijiste? Yo no entendí nada, viejo. Parece que tiene un problema de comunicación. Habla más despacio, a ver. Ok, son dos preguntas. Con relación a los taxes. ¿Qué cosa? Ah, bueno, pero vuelve y llámame de nuevo porque me interesa esa pregunta. All right. No me acuerdo el teléfono. Buen día. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás, señor? Aquí, tranquilito, amigo. Cuénteme. Tengo una pregunta. Me gustaría que me la responda. Yo he estado casado con una norteamericana. Uh-huh. Ella procesó los papeles, pero al mismo tiempo ella lo paró el procedimiento. Ajá. Ya cuando le tocaba... llenar el formulario de la FIDE. Ajá. ¿Por qué lo paró? En conclusión, no se sentía segura conmigo y decidió terminar la relación. Okay. Pero estamos casados. Continúan casados. Los papeles no lo terminó. Entonces yo quería saber si eso me impide ir al consulado a solicitar una visa de paseo. Bueno, no te impide, pero probablemente no te la den. Primero, estás casado con una ciudadana y tú tienes la intención de emigrar. O sea, parece que como las cosas se te cayeron, pues si tú consigues una visa de paseo, entonces te vas y te quedas. Se te ve mucho la intención, pero yo te sugiero que si tú no vas a seguir esa relación,
que te divorcies y entonces sí luego pidas tu visa de paseo. Buen día. Sí. Sí. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mire, tengo una preguntita. Me gustaría saber, mire, mi pareja vive en los Estados Unidos, y mis niños también viven en los Estados Unidos, son ciudadanos. No hemos tomado la decisión de casarnos todavía para iniciar un proceso. Me gustaría saber qué posibilidad yo tengo de solicitar una visa de paseo y sería positivo que me la den. Para, gracias. Tú eres a visitar allá, ¿verdad? Sí, sí. Ella es residente, me dijiste. Sí, ella es residente, los niños nacieron allá, no estamos casados. No hemos tomado la decisión porque aquí yo tengo un buen trabajo, un buen empleo, pero ya luego tomaremos la decisión, por el momento no. Okay, no hay problema, si tú calificas tú puedes solicitar la visa y hasta puedes decir que es para ir a ver la mujer y los hijos por allá. Eso es legal, no hay ningún problema, siempre y cuando tú muestres que tienes suficientes lazos fuertes aquí y compromisos como el que tú acabas de decir. Vamos a hacer una breve pausa. Le voy a pedir permiso y regresamos en unos instantes. Muy bien, continuamos con su programa de migración favorita de la abuelita del mundo. Les habla Roque Leonel Rodríguez, su abogado de migración favorito de la abuelita del mundo. Bueno, como siempre les he aclarado a muchas personas, favorito no es el que más sabe ni el mejor, es simplemente el más querido, por si acaso, no quiero celos. Atención a las personas que no pueden conseguir una visa para viajar a Estados Unidos de América, no califican por alguna razón u otra. El mundo es más grande que Estados Unidos de América. Por ejemplo, usted puede viajar sin visa a muchos de los siguientes países. A Corea. Corea es un país extraordinario para visitar en Asia. A Colombia ya déjenla tranquila, que la visitan demasiado. Y a Cuba. Ecuador es un país muy interesante. Filipinas. A la Guyana inglesa, Hong Kong, Israel, Japón, el Líbano, Perú, donde están los mejores restaurantes en América, los mejores restaurantes del mundo en América, están en Perú. Trinidad y Tobago, usted puede ir sin visa. Entonces, tiene muchas opciones. En otros países puede ir, si tiene visa de otros países, pero le mencioné lo que usted puede ir sin visa. O sea, que no se limite que porque no consigue una visa de turista para Estados Unidos de América, usted cree que ya no puede viajar a ninguna parte. Y hay más países, como dicen, donde quiera hay gente, ¿verdad? Seguimos. Buen día. Buen día. Súbale, amigo. Hey, aquí bien, amigo. Sí, gracias. Óigame, doctor, yo solicité un permiso, o tengo un permiso de 2 años. Yo soy residente permanente y estoy aquí en Dominicana con permiso de 2 años. Ajá. Ya yo le di entrada. Ahora se me vence en noviembre. ¿Qué paso tendría yo que dar para que antes de que se venza, por ejemplo, darle cumplimiento? En noviembre de 2019. Correcto, sí. No, cuando te falten 2 meses, si tú necesitas más tiempo, puedes solicitar un segundo permiso. Pues está bien, gracias, doctor. ¿Cómo no? A propósito, el amigo que me llamó de los taxes, el licenciado Espinosa, que es quien va a estar trabajando los taxes aquí en República Dominicana por autorización del IRS, él me informa que a partir del 1 de febrero, porque especialmente con este problema que ha habido de que está cerrado el gobierno, el IRS no ha podido publicar todas las regulaciones nuevas. Entonces, es mejor esperar hasta después del 1 de febrero para llenar el income tax. Y el licenciado Espinosa, yo lo voy a invitar para que venga aquí y hable con ustedes, que él va a estar llenando los taxes aquí en República Dominicana. Vamos a seguir con el público. Ah, de aquí arriba nos llaman. Buen día. Sí, buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Excelente, gracias. De Bonal hablamos. Buen luna del tabla. Dígame. Oye, hermano, yo desde el 78 estuve viajando a Estados Unidos con residencia. Ajá. La esposa me pidió, estuve 2 hijos allá, mis hijos son mayores de edad ya. Okay. Tengo 17 años aquí porque vine por enfermedad de mi padre y yo me quedé aquí atendiendo las propiedades porque murió. Muy bien. No he vuelto a viajar más. ¿Qué tengo que hacer?
Tú tienes hijos mayores de 21 años, ¿verdad, ciudadano? Sí, sí, los dos son mayores. Cualquiera de los dos te puede pedir y en 10 meses estás allá de nuevo con residencia. Son ciudadanos americanos ellos. Correcto, sí. Cualquiera. Ah, pues perfecto, gracias, hermano. Ok, cómo no. Aquí, vamos. Buen día. Buenos días a todos, ¿cómo está? Feliz año nuevo. Oh, gracias, manito. ¿Y tú también? ¿Cómo te va? Todo bien, hermano, todo bien. Cuéntame. Siempre en sintonía con usted. Gracias. La familia. Una pregunta, doctor, para que usted me dé el mejor de los consejos. Ok. Fui dos veces a mi cita para mi examen de la ciudadanía. Uh-huh. Y mi inglés no es muy bueno. Me mandaron a estudiar. Ok. Yo quedé desencantado y quiero como renovar mi residencia y no sé para cuándo volver a eso, pero ahorita no quiero eso. No tengo ningún riesgo de quedarme aunque sean 20 años como residente. Eso no me afecta en nada, siempre y cuando me porte bien en este país. ¿Quedarte dónde? ¿De quedarte dónde? O sea, no, yo vivo en Estados Unidos, vivo en Atlanta. Sí, yo sé. Pero no importa que me quede tranquilo siendo residente por unos 20 años, o sea, 10 años más, no tengo ningún problema. Ah, ¿tú estudiaste inglés por tu cuenta o tú fuiste a algún sitio a estudiar? A ninguna parte, doctor. Ok, ¿tú podrías sacar un tiempecito si yo te mando a un sitio para que vayas a estudiar el inglés para el examen? Claro que sí. Ok, mira, en todas las bibliotecas públicas de Atlanta, en todas, dan cursos de inglés gratis. Los dan por la noche y los dan los sábados. Si tú no sabes dónde están, ni a qué hora, ni nada de eso, si tú me escribes un email o me mandas un mensaje, yo te lo averiguo y te mando a decir. Porque si tú no te imaginas el peligro que significa ser residente permanente en Estados Unidos hoy en día. Hasta por una quítame esta paja, tú pierdes la residencia en 30 segundos. Y no llegas a los 20 años con ella. Entonces yo quiero que tú te hagas ciudadano. Es que tú no has recibido la ayuda, pero yo te voy a orientar cómo tú puedes pasar ese examen. Comunícate conmigo, tú sabes cómo. ¿Ok? Un abrazo, doctor. Sí, espero tu llamada. Te paso buen día. Cuídate. Bye. Buen día. Buenos días, doctor. Dígame a ver. Felicidades por su programa. Gracias, amigo. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Ajá. Yo siempre tengo visa de 10 años. Este año se me venció la visa. Quiero saber cuál es el procedimiento. No pude viajar. ¿En qué me afecta y cuál es el procedimiento? ¿Que no pudiste viajar? No. Ok. Pero tú no tienes que viajar si no quieres o no puedes. Ah, ¿cuál es el procedimiento y qué voy a hacer? Pero ¿cuándo se te vence la visa? Ya se me venció ahora en enero. ¿Cuándo? Ahora en enero. ¿En enero? Sí. No, tú tienes hasta enero del año que viene para renovar sin ningún problema. ¿Ok? Creo que ya entendí. Ahora es que no entendía la pregunta, disculpa. Buen día. Sí, no, buenas. Hola. Sí, profesor Coste. Estamos viendo, no tiene mi versión no tiene nada que ver con residencia, sino que estoy de la disponibilidad. Soy profesor de inglés. Preparo a los que aquí en República Dominicana para el TOEFL, IELTS, y también conversación dirigida. Tengo un vasto conocimiento del idioma inglés, estudié y me gradué fuera y ahora resido aquí en mi país. Ah, pero eso está muy bien, yo te felicito. Yo tengo una pequeña página en el Facebook, mi nombre es Santiago Coste. Ajá. Y puedo dar mi número. Sí, puede ser de uso para usted, aquellos que necesiten. Yo te sugiero que llames a mi fundación, Roquelene Rodríguez, puedes llamar al 685-6584 y marcar la extensión 110 y hablas con ellos. La información que tú me das es muy buena porque muchas de las personas que van a emigrar a Canadá necesitan un orientador como tú, así que comunícate con nosotros que puedes ayudar a muchas personas. O puedes visitarnos allá en la oficina el próximo lunes. Buen día. Buenos días. A su orden. Doctor, yo quiero saber, yo fui a solicitar el visa de paseo, pero no me la dieron. Me dieron un papel que decía como yo podía volver. Ajá. ¿Y qué tú quieres? ¿Cuál es tu pregunta, mijo? Que yo quiero volver a solicitar el visa. ¿Hace qué tiempo te la negaron? ¿Hace qué tiempo?
Ya hace un año y medio, para 2 años. Okay. ¿Cómo está tu situación económica? Porque parece que ese fue el problema. Oh, sí, yo no la tenía muy bien, pero gracias a Dios ya la economía está muy bien, gracias a Dios tengo propiedades, más de la que tenía. Bien, ¿y tu ingreso cómo está mensual? Yo tengo un taller de mecánica propio, los ingresos son buenos. Ah, pero pues aplica de nuevo entonces, quizás ya tú califiques, porque te la negaran una vez, no es que te la van a negar siempre. Porque yo fui con mi pareja de Unión Libre, también fue. Está bien, pero inténtalo de nuevo, amigo. ¿Me queda algo, Francis? Decirle adiós. Ah, me acaban de mandar el menú, Francis, para el día de hoy. Una comida muy saludable, pollo asado, moro de guandules y plátano maduro asado. Así que los invito a todos a compartir conmigo y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Migra Z, migración desde la A.